En vivo Monday Night Raw desde Austin, Texas, para la familia hispana. 12-3 caídas por el título intercontinental, a punto de conseguir tremendo, tremendo punto el campeón. Vean el marcador, 0-0. 0 para el campeón, 0 para el retador. Sin embargo, Sami acaba de caer. Y nos fuimos a los comerciales con Sami luciéndose con un vuelo maravilloso. Ese título no se va a ninguna parte, ¿me entiendes? Tratándolo como dice que es. Este tipo es malvado de verdad. Simplemente se lanza y le importa poco a quién se lleva enredado en el camino. Por Ahora, favor. Hemos visto a Sami en situaciones muy complicadas en el ring, completamente perdido. Pero de alguna forma encuentra la brújula y llega a la dirección correcta. Eso es lo que tiene Sami completamente a favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo lo engancha en el aire! ¡Qué impacto! ¡Uno, dos y tres! ¡No! Estuvo muy cerca, Muy cerca. Recuerden esas 2 de 3 caídas. Y eso era para que fuera la primera. No se lo quita nadie. Es brutal este tipo. ¡Por favor! Esa forma de accionar en el ring. Esos impactos tan poderosos en el ring. Esa impredictibilidad que tiene en el ring este hombre con sus ofensivas es lo que lo hace tan letal. Busca el bombazo, dice que no Sami. Sami lo frena en seco. ¡Oh! Directamente al pecho, al pecho, al pecho. 3 impactos. Lo quiere llevar a la escuelita clásica y lo conecta con tremendo tornado DDT buscando su primera caída. ¡Uno! ¡No! ¡No! Se necesita más Sami. Y lo dijimos antes, aquí hay que dosificar la gasolina del tanque para que el carro llegue a casa. Si no, se van a quedar parados en la autopista. Y Blue Thunder Bomb, que no progresa. A la cabeza con coscorrones. Otro coscorrón más para el retador. Cayó en la trampa otra vez. Una movida que Sami controla muy bien. Y suplex precioso, exploder. Bonito. Estaba así medio en pleno vuelo para que haya más distancia. El castigo aparatoso. Y si fuera Sami estaría buscando una gelúa. Pero esto es aplastante, Brown Breaker. ¿Cómo va a buscar una gelúa si ni siquiera puede encontrar por su eso nombre? Te digo, si su oponente se encontrara en la posición en la que se encuentra él. Mira cómo lo está atacando en la esquina. Por favor, lo que... Ahora sí. ¡La conecta! Esto es puro impulso. ¿Ves? Esto es puro impulso. Lo hizo. Dios mío, consiguió la primera caída. Ay. Me llamó la atención con él en la esquina, pero bueno, el ganador de la primera caída es Sami Zayn. Y hasta Jey Uso, Jey Uso tiene que estar quiteando allá atrás. Voy a ser bien honesto, esto no estaba bajo mi radar de entendimiento. Esto no parecía lógico para mí, pero también lo acabo de decir. Sami es un hombre que se prueba capaz en las situaciones más complicadas. Ahora, vamos a ver cómo reacciona a la acción que acaba de suceder. Brown Breaker. Brown Breaker tiene que estar absolutamente incrédulo. Digo, y está medio dormido porque lo dejaron medio lelo, pero bueno. Vean a Sami, Tiene la confianza de la primera caída. Lo agarra en el vuelo y como jabalina. Como jabalina en los Juegos Olímpicos. ¡Qué demonios, Sami! ¡Lo perdimos!